tal, amigas y amigos? Muy, pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe, te diremos qué papa dio origen a las llamadas misas gregorianas, en las que durante todo un mes se celebra una misa diaria por los difuntos. En nuestra sección infantil, el cuento La apariencia o el corazón. Daniel era un sacerdote muy joven. Después del seminario fue enviado a la iglesia de San Genaro para colaborar como vicario, es decir, como ayudante del padre Benjamín, párroco del lugar. Esa narración nos permitirá comprender mejor el evangelio de hoy. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En el Santoral te hablaremos del beato mexicano que fue martirizado en Japón por predicar la fe en Cristo. Además, tendremos nuestra sección Pregúntale al Padre José. Todo esto aquí en Resonancias de Fe con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Mientras los niños jugaban en el jardín de la casa, llegó su papá. Corrieron a abrazarlo y le hicieron la pregunta acostumbrada: ¿qué nos trajiste? El padre los abrazó efusivamente y contestó: algo divertido y educativo. ¿Un juguete para cada quien?, preguntó el niño mayor. El padre movió la cabeza en respuesta negativa. Luego les mostró una caja de colores mientras les decía: es un juguete para todos. Todos pueden jugar con él, aprender y divertirse. La niña más pequeña, acostumbrada a ser consentida porque creció entre exagerados mimos, se sintió decepcionada al no recibir un regalo especial. Contuvo el enojo, pero, aunque no dijo una sola palabra, sus cejas lo dijeron todo. La madre de los pequeños salió en ese momento al jardín y animó a todos a entrar a casa para que abrieran el paquete. Todos entraron deprisa y con alegría. Solo la niña consentida le siguió lentamente porque no quería unirse al grupo. Pronto abrieron el regalo sobre la mesa del comedor. El padre dijo: como pueden darse cuenta, es un juguete que tiene muchas piezas. Ustedes sabrán qué hacer con ellas. Al escuchar estas palabras, todos se abalanzaron sobre el juguete. Todos trataron de tomar la mayor cantidad de piezas en forma egoísta. Incluso la niña consentida corrió para tener parte del juguete. Tomó solo una pieza y corrió a encerrarse en su cuarto. Cuando los niños tuvieron las piezas en su poder, preguntaron a sus padres: ¿y cómo se juega esto? El padre les dijo que se trataba de un rompecabezas. Un juguete con muchas piezas que al unirse en conjunto llegan a formar un paisaje o una figura maravillosa. Fue todo lo que alcanzó a decirles porque los niños corrieron a distintos puntos de la sala con las piezas que habían tomado individualmente para tratar de formar individualmente la prometida figura. Uno de ellos había tomado 11 piezas, otro 15, uno más 23, el mayor 50 y la niña consentida solo una pieza. Ella desde su cuarto escuchó la explicación de su papá y por más que hizo el intento, no pudo ver en su pieza ningún paisaje ni figura. Esto aumentó su enojo y tiró a la basura la pieza para que nadie pudiera encontrarla. Pocos minutos después, todos sus hermanos comprendieron que las piezas que tenía cada uno no eran suficientes para formar la figura. Esto los llevó a unirse, compartieron las piezas y trabajaron en conjunto. Sus padres en secreto murmuraron: el juego está dando resultados. Están trabajando en equipo. El trabajo compartido permitió que pronto vieran los resultados. Apareció formada por todas las piezas la hermosa figura de un hombre especial, Jesucristo. Sin embargo, estaba incompleta. Le faltaba una pieza. En vano buscaron por todos los rincones de la sala y cansados decidieron irse a dormir. El padre y la madre, que habían visto a la niña consentida tomar la pieza que faltaba,
fueron a su cuarto para desearle buena noche. Se acercaron a ella y el papá le dijo: «Hoy traje para ustedes un juego que les enseñaría a trabajar como hermanos, en conjunto, en equipo, en solidaridad. Un juego para que comprendieran la riqueza de la familia y del saber compartir». Sin embargo, el rompecabezas quedó incompleto porque falta una pieza. Después de estas palabras, también dijo la mamá: «Alguien no ha querido compartir su parte. No sabemos quién haya sido, pero le pedimos a Dios que esta noche haga sentir parte de la familia a quien no se siente así». La niña recibió el beso de las buenas noches, vio retirarse a sus padres. Sus palabras se le habían quedado grabadas en lo más profundo. Esa misma noche, mientras todos dormían, la pequeña se levantó y se dirigió a la sala para observar la figura que habían formado sus hermanos. Al verla, sus ojos se llenaron de lágrimas y sintió que Dios le hablaba. Entonces corrió rápido a su cuarto. Buscó en el bote de basura la pieza que antes había tirado. Al encontrarla, la apretó con fuerza en su mano. Regresó a la sala y en silencio la colocó en el lugar exacto. Al día siguiente, cuando toda su familia se despertó, vio en la sala aquella figura que habían formado, la figura de Jesucristo, pero ahora estaba completa. La pieza que le faltaba estaba en su lugar, el corazón. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos. Nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe: Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigos, con esta música mexicana le damos la bienvenida a este mes de septiembre, mes en que no solamente México, sino otros países de Latinoamérica estaremos celebrando nuestra independencia. Pero te recuerdo que de nada sirve haber heredado un país libre si cada uno de nosotros no hacemos el mejor esfuerzo para no tener cadenas de adicciones, por ejemplo, de alcohol, de drogas, adicciones también a personas, haciendo que haya relaciones conflictivas, adicciones al juego y a muchas otras cosas más que nos quitan la libertad. También hay que tomar en cuenta que el pecado nos quita la verdadera libertad y nos hace caer en situaciones que, lejos de hacernos crecer, nos destruyen. Así que bienvenido el mes de la patria, el mes de la libertad, pero todos los días bienvenida la reflexión, la conciencia para enfrentar el mal. Un saludo a todos los traileros, a todos los que se dedican a la transportación, tanto en México como en Estados Unidos, a los enfermitos, a quienes escuchan esta transmisión en algún hospital, en algún asilo. No se sientan solos y permitan que les acompañemos a lo largo de esta hora de la mañana, o si están escuchando la repetición o están escuchándolo en mi página www.padrejose.mx,
Estaremos acompañándolos todas las veces que ustedes quieran. Les recuerdo los teléfonos de la parroquia de San Cosme para que, si tienen información que pedir, puedan llamar en estos horarios de 9 de la mañana a 7 y media de la noche todos los días. 55-55-66-77-44 y también el 55-5705-5939. Se los repito, primero 55-55-66-77-44 y también el 55-5705-5939. Vamos a un breve corte y al regreso el cuento. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Termina el Año Santo en la parroquia de los Santos Cosme y Damián. Te recordamos que la Puerta Santa se cerrará el jueves 26 de septiembre en la misa de las 6 de la tarde. Ojalá que, si no has venido aquí a la parroquia, pues puedas darte una vuelta. Recuerda que los horarios de las misas entre semanas son 8 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde. Y los domingos, 9 de la mañana, 12 del mediodía, 1:30 y 6 de la tarde. Las misas generalmente de los domingos las celebro yo a las 9 y a la 1:30 de la tarde. Recuerden que hay confesiones de lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Visita la parroquia de los Santos Cosme y Damián, que está ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme y a 3 calles del Metrobús Revolución. Y no pierdas la oportunidad de obtener la indulgencia plenaria al cumplir los requisitos ordenados. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar El Cuento para Entender el Evangelio, escrito por el Padre José. La apariencia o el corazón. Daniel era un sacerdote muy joven. Después del seminario fue enviado a la iglesia de San Genaro para colaborar como vicario, es decir, como ayudante del Padre Benjamín, párroco del lugar. Llegó con un corazón generoso y bien dispuesto para ayudar a todos. Sin embargo, el párroco le dijo: me da mucho gusto contar con su ayuda, pero le quiero advertir que las cosas no siempre son como quisiéramos. Aquí la gente es muy difícil. No lo creo, padre. Me imagino que todos quieren conocer más a Dios y aprender más de su religión para poder vivirla mejor. No quiero desilusionarlo, pero ya verá usted, padre Daniel, cuál es la realidad. Mientras el párroco tomó unos merecidos días de vacaciones, Daniel se quedó al frente de la concurrida parroquia. Cuando el padre Benjamín regresó, le preguntó a su nuevo vicario: ¿cómo te fue? Platícame. Tengo una mezcla de sentimientos. Estoy triste, desilusionado y enojado al mismo tiempo. El párroco lo animó a que le contara su experiencia y la causa de aquellos sentimientos encontrados. Daniel comenzó diciendo: me ordené como sacerdote para celebrar los sacramentos y predicar la palabra de Dios. Yo pensé que esta semana sería maravillosa para mí porque algunos fieles acudieron a la parroquia para solicitar la celebración de un bautismo, una primera comunión, una celebración de 15 años y un matrimonio. Veo que tuviste la oportunidad de ejercer tu servicio como sacerdote. Daniel levantó los hombros y dijo con voz triste: estoy confundido. Me parece que no buscaban a un sacerdote, sino a un mago, a un simple empleado o a un actor. El párroco le pidió que le aclarara las cosas. Daniel dijo: voy a ir por partes. Primero llegó una mamá exigiendo que se preparara a su hijo en una semana para hacer la primera comunión. Yo le pregunté la razón de tal prisa. Me imaginaba que su hijo estaba agonizando o algo semejante. Ella me dijo que quería la ceremonia porque venían de visita unos amigos de Estados Unidos y quería que fueran los padrinos del niño.
Ella tenía todo listo para la fiesta: salón, pastel, invitaciones, etcétera, etcétera. Y quería que yo lo hiciera todo a la carrera. Le expliqué que un niño necesita conocer lo fundamental de su religión a través del catecismo y tener un proceso de conversión para ser mejor. Cuando le aclaré que no se puede celebrar la primera comunión al vapor, se enfureció y me dijo que por eso los católicos dejaban de creer porque los sacerdotes no hacíamos sus antojos. El sacerdote respiró profundamente y continuó. Después vinieron unos novios que querían casarse. Me presumieron todo lo que gastarían en su matrimonio. Anillos con diamante, viaje de luna de miel a Europa, vestido comprado en Nueva York y fiesta en un lujoso salón. Habían ocupado mucho tiempo y gastado mucho dinero en esos preparativos. Sin embargo, cuando les dije que tenían que asistir a unas pláticas prematrimoniales para preparar el sacramento, se enojaron. Me dijeron que la iglesia ponía demasiados requisitos para el matrimonio. Bueno, yo les expliqué que con un sacramento tan importante se debían preparar con tiempo y con más esmero de lo que preparaban la fiesta y sus detalles. Pero ya sabe, por más que les dije que era necesario reflexionar en la palabra de Dios, se fueron muy disgustados. El padre Benjamín le pidió que continuara. Daniel comentó que algunos papás y padrinos querían que se bautizara a su niño, aunque ellos nunca iban a misa y fueran el peor ejemplo para la criatura. No aceptaban ningún compromiso, solo les importaba la ceremonia y la fiesta. Y continuó. Lo mismo había sucedido con una quinceañera que quería su misa, sus fotos y su fiesta, pero ni siquiera había hecho la primera comunión. El padre Benjamín tranquilizó a Daniel y le dijo: No te preocupes, padre Daniel. Lamentablemente muchos que se dicen católicos solo siguen tradiciones, pero no los mandamientos de Dios. Quieren apariencias y no les interesa el corazón. Sin embargo, no te desanimes. Tenemos que trabajar mucho para que las cosas cambien. Aunque ellos se molesten, las exigencias harán que no tomen lo sagrado como simples ceremonias sociales, ritos o elementos mágicos. Tarde o temprano te lo agradecerán y se acercarán más a Dios. Después de estas palabras, invitó a Daniel a hacer oración por los malos cristianos y lo animó a servir siempre con alegría. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para Entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Marcos, capítulo 7. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿Por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: «Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre».
El tema al que las lecturas de hoy nos invitan a reflexionar es el de la verdadera limpieza. Desde el Antiguo Testamento, Moisés y algunos otros legisladores invitaron al pueblo de Israel a cumplir con determinadas normas para honrar a Dios. Sin embargo, lo más importante nunca serían las normas externas o ritos, sino más bien la actitud interna de cumplir con la voluntad de Dios. Lamentablemente, para tiempos de Cristo, algunos fariseos habían perdido el espíritu o la esencia de la ley y se conformaban e incluso aferraban a cumplir solamente con lo externo, es decir, con los ritos. La polémica de Jesús con los fariseos que nos presenta el Evangelio de hoy está marcada por la oposición entre una religión meramente formal y exterior de cumplimiento de ritos, enfrentada a las exigencias reales e interiores de lo que pide el reino de Dios. Los discípulos, nos dice el Evangelio, no han tomado en cuenta ciertos ritos, y los fariseos aprovechan esto para colocar a Jesús como alguien que está fuera de lo que ellos consideran la tradición de su pueblo. Le preguntan, ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Jesús, apoyándose precisamente en la tradición auténtica, la que representa el profeta Isaías, responde, «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas», cuando escribió, «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Jesús no se limita a darles ese tirón de orejas a los escribas y fariseos, sino se dirige a toda la gente para aclarar qué es lo que verdaderamente mancha al hombre y qué no. Lo primero que dice es que nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo segundo, que lo que sí mancha es lo que sale de dentro, del corazón del hombre. Pues de ahí es donde salen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, adulterios, injusticia, fraudes y podríamos decir absolutamente todos los males. De acuerdo a la primera lectura, la verdadera limpieza consiste en poner en práctica la palabra de Dios, en proceder honradamente y obrar con justicia, como dice el Salmo 14 que hemos proclamado diciendo, ¿quién será grato a tus ojos, Señor? La verdadera limpieza consiste en hablar con la verdad, sin desprestigiar ni difamar a nadie, en prestar sin usura y no aceptar soborno en perjuicio de inocentes. Debemos reconocer que, más que lavarnos las manos o cumplir una norma externa, es necesario abrir el corazón y purificarlo para que de ahí surjan cosas buenas, todo aquello que es agradable a los ojos de Dios. ¿Listos para escuchar quiénes son los santos de la semana? Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el santoral de la semana. El primero de septiembre se celebra a San Gil, a quien también se le conoce como San Egidio. Su nombre significa en latín el protegido y en griego cabrito. Fue un ermitaño de origen griego que vivió entre los siglos VI y VII y con el tiempo edificó un gran monasterio. El 2 de septiembre se celebra a un mexicano que fue quemado vivo en Japón. Se trata del Beato Bartolomé Gutiérrez. Él nació en México en el año 1580. Muy joven, entró en la Orden de San Agustín y se hizo sacerdote. Pidió ser misionero y viajó a Manila, Filipinas, en donde ocupó primero durante 6 años el cargo de maestro de novicios. En el año 1612 se embarcó para Japón, pero al año siguiente tuvo que dejar la isla porque el emperador Taiko-sama expulsó a todos los misioneros católicos. Bartolomé regresó a Manila, pero a petición de sus fieles, a los 5 años regresó a Japón disfrazado. Se estaba arriesgando a que lo mataran, pero él quería que los japoneses siguieran conociendo a Cristo, a quien no conocían aún. De esta manera, Bartolomé pudo trabajar en Japón durante 15 años.
pero luego lo descubrieron y lo hicieron prisionero. Después de muy crueles suplicios, lo mataron colocándolo sobre una hoguera. Murió en Omura, Japón, el 3 de septiembre del año 1632. Y aquí en México, en la catedral de nuestra ciudad, la Catedral de México, hay una pintura que representa su martirio. Él fue beatificado por el Papa Pío IX el 22 de mayo de 1867. ¿Quieres conocer su imagen? Entra a la catedral por la puerta del lado derecho, camina hasta el fondo, muy cerca de la sacristía, y ahí junto al altar de la Virgen de Zapopan, ahí se encuentra esta pintura que lo representa en el momento de su martirio. El 4 de septiembre se celebra Santa Rosalía, una mujer que vivió en el siglo XII y que a los 14 años, decidida a dedicarse a la oración en soledad, se retiró a una cueva en Sicilia, la isla que está al sur de Italia. Ahí vivió casi en secreto y solo después de su muerte la gente pudo conocer su vida mística. Se le considera protectora y patrona de Palermo y se le invoca como abogada contra la peste y los terremotos. El 5 de septiembre se celebra a San Lorenzo Justiniano. Él nació y murió en Venecia y logró la santidad ayudando a los demás como guía espiritual. Con el fin de ayudar a sus contemporáneos a la reflexión y al crecimiento espiritual, este buen hombre escribió varios libros. Su sabiduría y su capacidad de gobierno justo hicieron que en el año 1455 el Papa Nicolás V lo nombrara Patriarca de Venecia, puesto que ocupó hasta su muerte. El 6 de septiembre se celebran a los santos Cleto y Donaciano. Ambos son nombres griegos. Cleto significa ilustre, Donaciano significa regalado. Los dos fueron obispos en el siglo V y murieron martirizados por dar testimonio de su fe. Cleto fue quemado vivo y Donaciano murió en el desierto, deportado por el rey Humérico en torno al año 484. Pero veamos cómo estuvieron las cosas. En el año 484, Humérico, rey arriano de los vándalos, ordenó que todas las iglesias cristianas del África fueran clausuradas y sus bienes confiscados para entregarlos al pueblo africano. Por mandato real, congregaron a los obispos en el palacio y luego los obligaron a salir totalmente solos al destierro. Esto era con el fin de acabar con la iglesia en aquel lugar. Ante tal injusticia, Donaciano y otros cuatro obispos de la provincia de Bizaceno decidieron hacerse solidarios con aquellos obispos y sus comunidades y reunieron a numerosos cristianos para protestar frente a las puertas de la ciudad. Por supuesto que el rey Humérico, furioso por la revuelta, ordenó a sus soldados matar y aplastar a los quejosos. Los militares siguieron las órdenes, golpearon brutalmente a Donaciano y a los otros cuatro obispos y, en estado lamentable, los condujeron al desierto, donde quedaron abandonados para morir de hambre. Esa era la forma de tratar a los obispos de parte de los perseguidores. San Cleto, obispo de la Leptis Menor, considerado un hombre celoso y muy sabio, y que se había ganado la enemistad de Humérico por su enérgica oposición al arrianismo, también fue encerrado en un calabozo estrecho, oscuro y pestilente, del cual lo sacaron, pero no para liberarlo, sino para quemarlo vivo, simplemente porque defendía su fe. El 7 de septiembre se celebra a Santa Regina. Regina en latín significa reina. Vivió en el siglo V y se consagró totalmente a Dios haciendo voto de castidad. Para obligarla a que rompiera su voto y se casara, la torturaron. Ella se mantuvo firme y fue decapitada en la región francesa. La devoción a esta santa aumentó a partir del siglo VII. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El 3 de septiembre se celebra a San Gregorio Magno. Su nombre en griego significa el vigilante. Nació en Roma en el año 540. Como heredó la fortuna de su padre, construyó varios monasterios en Roma y se retiró a uno de ellos en el Monte Celio.
Fue ordenado diácono y en el año 578 el Papa Benedicto I lo ordenó sacerdote. Gregorio además fungió como representante del Papa como nuncio en Constantinopla entre los años 579 y 586. 3 años después fue elegido Papa, misión en que se distinguió por su oratoria, política tolerante, administración atinada, interés misionero en Inglaterra y España y tacto en la reforma del clero y la liturgia. Su acción pastoral se refleja en varias de sus obras. Este hombre se distinguió también por su interés bíblico, su ascética y sus 859 cartas. Fue venerado como santo desde su muerte. La tradición lo tomó como patrón de los liturgistas, sabios e investigadores por su amplia erudición. También se le considera patrón de los músicos y cantores por la escuela de canto que fundó, los cantos gregorianos, y por si fuera poco, se considera también defensor contra la enfermedad de la gota y la peste y abogado de las almas del purgatorio, porque él fue el que inició esto de las misas gregorianas, que consisten en celebrar una misa diaria durante todo un mes por los difuntos. Resonancias de fe. Señor, te damos gracias por esta semana que estamos iniciando. Queremos desde este momento ofrecerte nuestros esfuerzos y trabajos, el amor de las parejas, la inocencia de los niños, la sana inquietud de los jóvenes, la paciencia de los enfermos y el ejemplo de los ancianos. Te pedimos por quienes más necesitan de ti. Acompáñanos, fortalécenos, muéstranos el camino correcto. Danos humildad para reconocer nuestros errores y para perdonar a quienes nos ofenden. Ayúdanos a crear un mundo más justo, a defender al desamparado y a compartir los bienes con que nos bendices. Si en estos días vamos a ser probados, ayúdanos a superar la prueba. Y si tu voluntad es llevarnos a tu presencia, haz que nuestra muerte, unida a la de Cristo, sea el camino de la resurrección. Amén. ¿Tienes dudas? No te quedes con ellas. Vamos a la sección Pregúntale al Padre José. Vamos a continuar en esta sección del programa respondiendo a tantas preguntas que ustedes tienen acerca de la fe. Todos nosotros hemos escuchado hablar del Vaticano. Hemos visto en muchas transmisiones de televisión esta maravillosa zona que se encuentra en Roma con construcciones de tipo renacentista y barroca, que son realmente un orgullo para la Iglesia, así como en México nos enorgullecemos de tener nuestras pirámides, nuestros sitios arqueológicos, como cristianos también nos tenemos que enorgullecer de esto que es patrimonio de toda la Iglesia, que son unas construcciones maravillosas, particularmente la Basílica de San Pedro. Y la pregunta de hoy es, ¿por qué la Iglesia tiene su sede en el Vaticano y no en Tierra Santa? Y es una pregunta que me parece muy interesante porque, bueno, si Cristo predica en Tierra Santa, si Cristo nace en Tierra Santa, muere en Tierra Santa, ¿por qué no se respeta el tener el punto central de la fe allá? Vamos a responder puntualmente. Mira, los cristianos tuvieron que huir de Jerusalén porque fueron primero perseguidos por los judíos. Si los cristianos se hubieran quedado en Jerusalén todo el tiempo, pues los judíos los hubieran aniquilado. Recuerda que comenzaron aniquilando a San Esteban y hubo una persecución que más tarde continuó San Pablo. Lo bueno es que San Pablo se convierte después a la fe. Pero los cristianos tuvieron que huir de Jerusalén por esta persecución de los judíos. Más tarde tuvieron que huir los judíos y los cristianos de aquel lugar, ya no solamente los cristianos, sino también los judíos, porque la ciudad donde murió y resucitó Cristo fue destruida por el Imperio Romano
en el año 70 después de Cristo. ¿Por qué fue destruida la ciudad? Incluso Cristo ya había anunciado esta destrucción. Pues porque el Imperio Romano había visto que en aquella zona había levantamientos, guerrillas, en contra del propio Imperio Romano. De hecho, a Cristo lo crucificaron porque pensaron que era un guerrillero que estaba en contra del Imperio Romano cuando dijo, yo soy rey de los judíos. Y como los romanos no querían a nadie que se pusiera a la altura del César, inmediatamente sabían que alguien quería hacerlo, lo aniquilaban en forma de crucifixión. Pero como las cosas empezaron a ser cada vez más fuertes y cada vez más candentes y los romanos estaban cada vez más en contra de la presencia de los romanos en aquel lugar, el emperador Tito, bueno, primero su papá, pero después ya Tito como emperador, se va a encargar de tener una política anti-judíos y también anticristianos, de tal manera que Tito entra a aquella ciudad y la destruye hasta que no queda piedra sobre piedra. De hecho, lo único que queda de lo que era el muro de Jerusalén es un muro que se encontraba en las orillas y es a lo que los judíos le llaman el muro de las lamentaciones. Por eso es que ellos van a llorar la destruida de Jerusalén, la destrucción del templo ante aquel muro que por eso exactamente se llama el muro de las lamentaciones. Así que esta es la razón por la que se abandona Jerusalén. Después, cuando Pedro y San Pablo son martirizados en Roma, los primeros cristianos decidieron tomar la capital del imperio, es decir, Roma, como el centro y sede de la iglesia, porque ahí estaban los príncipes de los apóstoles, los más importantes de los apóstoles, Pedro y Roma. Y aunque los cristianos hubieran querido regresar a Jerusalén después, cuando ya se volvió a construir un poquito después de la destrucción del año 70, no hubieran podido, ¿sabes por qué? Porque los musulmanes ocuparon aquella región. Y aun cuando los cristianos quisieron retomar aquella región con las famosas cruzadas, enviando a caballeros que sacaran a los musulmanes fuera, pues no tuvieron éxito. Y los musulmanes, desde que llegaron a aquel lugar, se adueñaron de muchos espacios, tal y como lo siguen teniendo hasta ahora. Te voy a poner un ejemplo. Si tú quieres entrar a la tumba de Lázaro, le tienes que pagar a los musulmanes para entrar. Si tú quieres entrar al lugar donde Cristo celebró la última cena, le tienes que pagar a los musulmanes para entrar. Hay muchos lugares de Tierra Santa que aun cuando los padres franciscanos han ido recuperando poco a poquito, siguen estando en manos de los musulmanes porque ellos ocuparon aquel lugar. Y no solamente lo ocuparon, sino que destruyeron muchísimas cosas. Por ejemplo, destruyeron santuarios que los primeros cristianos habían hecho. Y lamentablemente por eso no tenemos muchas construcciones tan antiguas en aquel sitio. La única más antigua que tenemos es la que se encuentra sobre el lugar donde nació Cristo, sobre la gruta de Belén. Esta es la razón por la cual los papas y sus sucesores fueron decidiendo que Roma, lugar donde está la tumba de Pedro y Pablo, fuera la sede de los cristianos. Y no exactamente Roma, sino una colina afuera de Roma. Y te cuento rápidamente el origen de esta colina. Fíjate que Roma, además de las 7 colinas famosas que tiene dentro del centro de la ciudad, a las afueritas tiene otras. Y una de estas es la que recibe el nombre de Vaticano. Pero ¿de dónde viene la palabra Vaticano? De vaticinio. Y es que en aquella colinita los romanos tenían un templo dedicado a una diosa donde había una sacerdotisa que les decía a las mujeres que iban a consultarla si su esposo, pon mucha atención, si su esposo les estaba poniendo el cuerno o no. Esta diosa que tenía su templo ahí en el Vaticano había lamentablemente sufrido la infidelidad del esposo y lo había hecho pagar caro, porque esta mujer, cuando descubrió que su esposo le había puesto el cuerno, ¿qué crees que le cortó? No el cabello, ni el bigote.
le cortó los genitales y por lo tanto las mujeres que tenían duda de cómo se estaba comportando el marido iban a este lugar a que les vaticinara, les adivinara si su esposo estaba portándose bien o no se estaba portando bien. Y por eso aquella colina empezó a recibir el nombre de el lugar del vaticinio, el lugar de los vaticinios, el lugar del Vaticano. De tal manera que la palabra Vaticano o vaticinio tiene exactamente el mismo significado. En aquel lugar, cuando fue creciendo poco a poco la ciudad de Roma, dos emperadores, que son de lo peorcito que tuvo el Imperio Romano, uno de ellos llamado Nerón y el otro Calígula, decidieron hacer un hipódromo para carreras de caballos. A los hipódromos ellos les llamaban circo. Y este era el lugar preferido de todos los romanos. Ahí había apuestas, como en nuestro tiempo las apuestas de fútbol. Era lo que más querían, por eso los romanos decían, hay que darles pan y circo a los romanos. Pues en aquel circo, lamentablemente, como en otros circos de la ciudad, era donde se acostumbraba martirizar a los cristianos. Por ejemplo, mira, mucha gente dice que en el Coliseo, esta famosa construcción, fue donde asesinaron a los cristianos. No, están equivocados. Fue en los circos, porque los circos tenían mayor capacidad para que la gente pudiera ver este tipo de martirios. Ahí fue donde llevaron a San Pedro. Y cuando iban a crucificarlo, San Pedro dijo no. Y cuando le preguntaron, ah, ¿quieres renunciar a tu fe? Dijo no, no merezco morir como murió mi maestro. Si me van a crucificar, pongan la cruz de cabeza para que yo tenga la cara donde él tuvo sus pies. Ahí lo crucificaron y a un ladito lo enterraron, por lo que la Basílica de San Pedro actual está exactamente en el mismo lugar del circo de Calígula y Nerón. El Vaticano fue elegido por la Iglesia como sede de la misma, porque en aquel lugar es donde está la tumba de San Pedro. De hecho, si algún día tienes la oportunidad de viajar hasta allá, vas a entrar a la basílica y exactamente debajo del altar donde el Papa celebra la misa vas a ver una especie de cripta. Exactamente en esa cripta es donde se encuentra sepultado el apóstol San Pedro. La sección Pregúntale al Padre José continuará en los siguientes programas. Resonancias de fe. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa que vamos a concluir con el canto a la Divina Providencia. Si tienes la costumbre de encender la vela cada inicio de mes, hazlo, recordando que esa luz no es una luz mágica, sino es una luz que representa la sabiduría para manejar de la mejor manera los recursos que Dios te va dando. Saberlos compartir, saberlos aprovechar al máximo y siempre estar agradecido por lo que se recibe. Así que con este canto podrás encender tu vela. Si no tienes vela, no te preocupes. Lo más importante es este momento de agradecimiento, este momento de tomar conciencia por este mes que está iniciando. Y les recuerdo que estaremos ya en este mes de septiembre, el día 26, concluyendo el Año Santo en la parroquia de los Santos Cosme y Damián. 26 de septiembre, misa de las 6 de la tarde, será la misa con la que agradeceremos a Dios por todo este año santo que ha estado lleno de bendiciones. Ojalá que si no has venido aquí a la parroquia, si no has ido a la parroquia, pues puedas darte una vuelta. Recuerda que los horarios de las misas entre semanas son 8 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde. Y los domingos, 9 de la mañana, 12 del mediodía, 1:30 y 6 de la tarde. Las misas generalmente de los domingos las celebro yo a las 9 y a la 1:30 de la tarde. Así que te espero con mucho gusto si es que quieres darte una vuelta por acá. Y bueno, pues vamos a despedir este programa con el canto a la Divina Providencia. Señor, hoy inicia un nuevo mes en nuestro calendario. Ayúdanos a agradecer la oportunidad de vida que nos das
a vivir con alegría y entusiasmo, a bendecirte con tu providencia que nos ayuda a tener casa, vestido y sustento. Ponemos nuestra vida y la de nuestros seres queridos en tus manos. Cuídanos y llénanos de tus bendiciones. Que tu divina providencia se extienda siempre y en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Amén. Que la divina providencia se extienda en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y en la hora de la muerte los sagrados sacramentos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, por los siglos de los siglos, como era en el principio, por los siglos de los siglos. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.